Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotras en esta discusión, conversación sobre documental y feminismo. Sobre todo nos interesa por esta cuestión del diálogo, porque ya todo el programa que acompaña el festival se ha planteado como un diálogo. Un diálogo entre generaciones, un diálogo de 40 años ya de práctica documental y un diálogo también entre el propio feminismo, ¿no? entre el documental y el feminismo, incluso entre todos los diálogos y debates que ha habido a lo largo de la historia del pensamiento feminista en los últimos 40 años, desde la segunda ola de feminismo. Film is based on 2,000 photographs that were shot in Chicago between 1939 and 1975. They were owned by two women who lived together as a couple for 45 years and died when they were 80. Entonces eran propiedad de una pareja de mujeres que vivían juntos muchos años y murieron las dos con 80 años de edad. And so the piece shows the photographs where they're very young and vibrant and decade after decade have a group of friends. Entonces la foto enseña la primera etapa cuando son muy jóvenes y muy vibrantes con todo su grupo de amigas. But when they died, they were isolated and alone. And so the story that the voice tells is of their last few years of their life, where they die alone. And the question of the film is what happened in the intervening years between their youth and community and their old age and isolation. Realmente al final murieron aisladas de la sociedad. La voz en la película cuestiona sobre sus últimos años de vida. Y la pregunta que plantea la película es, ¿qué pasó entre esa juventud tan brillante y esa vejez tan desgraciada? My problem as a filmmaker is that this is an amazing historical archive of a lesbian community over four decades in one city. Lo interesante de la película es un archivo muy interesante sobre la vida de unas lesbianas dentro de una ciudad. But I, coming and looking at it years later, don't really know how to interpret it. Sin embargo, cuando volvemos a la película algunos años después, es muy difícil saber cómo interpretarla. And so I make a film about my question of it. Entonces hago una película sobre la pregunta que hago sobre la situación. And so history presents this question that I try to understand and answer. Entonces es la historia que plantea la pregunta a la cual intento buscar una respuesta. I'm going to show you some. First of all, hola, me llamo Campbell, bienvenido. I'm going to show you some photographs from my latest film called Stud Life. Primero voy a presentar unas fotos de mi última película que se llama Stud Life. Stud Life is a queer urban drama. It's multi-gendered and multicultural. Stud Life is un drama urbano en el ámbito queer. Es multiétnico, multigénero. And I made it because the gay films tend to be white. Lo he hecho porque las películas gays suelen ser blancas. And the black films tend to be straight. Películas. And I'm mixing it all up. And some people play themselves, they perform themselves. Algunos personajes actúan en su propio derecho. And some people are just
performing. Otros solo actúan. And it's based on a triangular relationship between a stud. Se basa en una relación triangular entre un stud que creemos que es marimacho, ¿no? And the girlfriend is jealous of the gay man. La novia tiene celos del hombre homosexual. And the gay man is jealous of the girlfriend. Y al revés, el hombre homosexual tiene celos de la novia. So it's kind of twisted. Bastante de tráfico.